Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe este viernes 16 de agosto. Vamos a cerrar la semana bien informados. Soy Ramiro Trejo y le informaré junto a un gran equipo de profesionales. Les recuerdo que estamos en diversas plataformas. Estamos en X, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Antes de ir de lleno con toda la información, quiero mandar una felicitación enorme a mi señora madre que hoy está de manteles largos, a la profesora Carmen Trejo. Te amo, madre, y muchísimas gracias por siempre acompañarme en este viaje. Vamos a la información. Hoy, precisamente aquí en las instalaciones del diario Ultimátum, recibimos la visita del licenciado Aurelio Cruz Obando. Él es el secretario de Medio y Movilidad Urbana de Tuxtla Gutiérrez, de Medio Ambiente y de Movilidad Urbana de Tuxtla Gutiérrez. Fue entrevistado por los analistas políticos Alejandro Moguel y Javier Guizar. Precisamente hablaron de cómo se ha modernizado la ciudad capital. Escuchemos. Para este año nos habíamos impuesto una meta de 10.000 árboles, dejarlos completamente plantados, para lo cual empezamos a trabajar con meses anteriores, en conjunto con escuelas, con iglesias, con asociaciones, para diagnosticar los espacios donde íbamos a estar realizando las reforestaciones. Afortunadamente va a muy buen ritmo, hay muy buena respuesta de la ciudadanía. Con los calores muy altos que tuvimos en la temporada de estiaje, hay mucho mayor sensibilidad ahora. Hay gente que está pidiendo que por favor nos acerquemos a hacer las reforestaciones. Así que a día de hoy vamos en 9.116 árboles ya plantados. Estamos a punto de alcanzar la meta este año y también a punto de alcanzar la meta que nos habíamos impuesto para este periodo de gobierno, que habían sido 35.000 árboles. En el primer año plantamos 10.000, en el segundo 15.000, en este 10.000 más, para que en total, en los dos periodos de gobierno, habremos de dejar 70.000 árboles plantados en Tuxtla Gutiérrez, todos de especies nativas, afortunadamente. Así que muy contentos. Vamos a cambiar por completo de tema. Hablemos de homicidios. Durante estos primeros 6 meses del año se registraron más de 700. El reporte completo es de mi compañera Sara Valenzuela. En Chiapas se ha registrado durante el primer semestre de 2024 un incremento en el número de homicidios con 786 reportes, es decir, hay un aumento de más del 20% en comparación con los primeros 6 meses de 2023, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se han contabilizado 786 homicidios, de los cuales 357 han sido dolosos y 429 culposos. Del total de homicidios dolosos, el 70% fueron perpetrados con arma de fuego, mientras que el 13% se realizaron con arma blanca, según el último reporte de incidencia delictiva del Fuero Común. Pero los casos de asesinato también se han presentado en menores de edad, situación que preocupa a activistas defensores de los derechos humanos, como Violeta García, directora de la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas. Chiapas se convirtió en los últimos años en territorio clave para el tráfico de armas, drogas, indocumentados y la trata de personas. Esto trastoca la vida cotidiana de los habitantes de la zona fronteriza. En dicho municipio. Este caso también en particular marca un parteaguas en cuanto a la brutalidad que se ha visto específicamente hacia la población adolescente, ¿no? Que es algo que no teníamos registrado para el caso de Chiapas, ¿no? De este fuego cruzado perciben altos grados de violencia, hazaña que preocupa a los defensores de derechos humanos. Niñas y adolescentes han sido víctimas de homicidio. Ese aumento es notable en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando se reportaron 650 homicidios, es decir, en este año hubo 136 casos más que el anterior. Sara Valenzuela, Ultimátum Digital. Vaya situación, homicidios que se han registrado evidentemente en el estado de Chiapas. En Tuxtla Gutiérrez se reportó un presunto plagio, un presunto secuestro de dos personas aquí en la ciudad capital. La noche de ayer jueves,
Habitantes de la colonia Colonial reportaron una intensa movilización policiaca sobre el callejón Cerro Hueco y Avenida Farolas y Glorieta, debido al presunto plagio de dos jóvenes en el lugar. De acuerdo a los testigos, dos camionetas, una tipo Suburban y otra marca Toyota, tipo Tacoma, levantaron a dos sujetos cerca de un taller mecánico. Durante el hecho violento, los residentes se resguardaron en sus domicilios, ya que en el lugar se escucharon varias detonaciones. Aunque en la zona se realizó un fuerte operativo, no ubicaron a los responsables. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. Los vecinos se negaron a proporcionar datos por temor a represalias. Evidentemente también tienen miedo, mucho temor. Las primeras indagatorias señalaron que las unidades implicadas huyeron sobre el Libramiento Sur rumbo al Poniente. Ya la autoridad investiga este suceso. La Fiscalía General del Estado ha abierto una carpeta de investigación donde también se registró un intento, pero de homicidio. Fue en la Perla del Soconusco, en Tapachula. Ya también se movilizaron los cuerpos de seguridad. Sujetos a bordo de un vehículo realizaron un disparo en contra de una persona que se encontraba parada frente a una sucursal de Bancomer, ubicada en la Cuarta Avenida Norte, entre Primera Calle Central, Poniente de Tapachula. El incidente ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, cuando se recibió un reporte en el centro de emergencias. Sin embargo, debido a problemas con el sistema de radiocomunicación, el aviso tardó, escuche más, de 15 minutos en llegar a las diferentes corporaciones policiales, lo que retrasó evidentemente su arribo al lugar de los hechos. Según testigos, el disparo fue realizado por el conductor de un vehículo de color rojo que transitaba por la zona. La víctima, aparentemente de origen cubano, estaba parada en la banqueta cuando fue atacada. Afortunadamente, el tiro no alcanzó a la persona, sino que impactó en la ventana de la empresa de panadería Fogasa, cerca del lugar. Los atacantes huyeron del lugar en dirección desconocida. Una persona que se encontraba cerca y escuchó la detonación de arma de fuego fue la primera en reportar el incidente al centro de emergencias, al C5. No obstante, la falta de comunicación retrasó la respuesta policial, generando mucha preocupación entre los habitantes y comerciantes de la zona. En la sucursal de Bancomer, un guardia de seguridad presente en el momento del ataque no se percató del disparo, lo que aumentó la confusión en un inicio. Sin embargo, la situación derivó en una importante movilización policial, aunque sin resultados inmediatos. Las autoridades se encontraron realizando todas las investigaciones necesarias para esclarecer este suceso. Cabe señalar que hasta el momento no se ha identificado al migrante cubano que fue blanco de este atentado allá en Tapachula. Corrió esta noticia entre todos los habitantes, entre toda la población, y generó mucho, de verdad, mucho temor. Ya las autoridades están realizando las investigaciones correspondientes. Ahora vamos al municipio de Chamula. Ya desafortunadamente localizaron el cuerpo de una persona que aparentemente fue torturado. El cuerpo sin vida de un sujeto fue localizado sobre la orilla de la carretera entre Milepoleta y Zaclamantón, municipio de San Juan Chamula, atado de pies y manos con señas de tortura. Así lo localizaron. El reporte lo hicieron los pobladores que observaron el cuerpo, el cual tenía vendados los ojos. Cabe señalar que la tarde del pasado jueves, a través de redes sociales, se había difundido la información de una persona que habría sido levantada precisamente en San Cristóbal de las Casas. Sin embargo, hasta el momento también se ignora si se trata de la misma persona que fue, pues, torturada, así como usted lo ve en pantalla. Allá mismo, en San Cristóbal de las Casas, fue detenida una persona, pues había metido a la fuerza a un restaurante, intentaba robar. Durante la noche de ayer jueves, también en el barrio de San Antonio, elementos policíacos detuvieron y pusieron a disposición del Ministerio Público a José Alfredo N., de 25 años de edad, originario de Mitontic, por su presunta responsabilidad en el delito de allanamiento de domicilio,
cometido en un restaurante. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:30 de la noche, después del horario del cierre de este establecimiento, cuando el gerente se percató que había luces encendidas dentro del local y al parecer una persona desconocida pues estaba dentro, por lo que solicitó el apoyo del personal policial que se encontraba en la zona. Ante estos hechos, elementos municipales acudieron al lugar del reporte y con autorización del gerente ingresaron al establecimiento, donde ubicaron al imputado dentro del mismo, motivo por el cual fue detenido y trasladado también a la Fiscalía de Justicia Indígena, donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho. Usted está viendo en pantalla este angelito que ayer intentó entrar a robar a un restaurante. Más bien sí pudo entrar, pero no pudo llevarse nada porque los policías en esta ocasión allá en San Cristóbal de las Casas, pues sí, actuaron bien. Regresamos a información de la capital chiapaneca. Aquí los migrantes se niegan a ser trasladados precisamente aquí a la capital chiapaneca. Es un trabajo de mi compañero Alfonso Salazar. Migrantes que integran la caravana que salió hace una semana del municipio de Suchiate y que actualmente se encuentran en Escuintla y Mapastepec se negaron a ser trasladados a Tuxtla Gutiérrez por el Instituto Nacional de Migración para que inicien su proceso de regularización. Son al menos 600 migrantes que conforman esta caravana, son principalmente de Venezuela, Salvador y Honduras, quienes no aceptan la oferta de las autoridades migratorias, dado que también de la capital del estado han salido migrantes en caravana hacia el norte del país por la falta de atención de esta misma instancia. El activista Luis Rey García Villagrán señaló que la mayoría de los migrantes que integran esta caravana son de escasos recursos. Irse a Tuxtla Gutiérrez a esperar un permiso migratorio representa hacer un gasto, principalmente de alimentos, para lo cual no cuentan con el dinero suficiente o simplemente no tienen. Detalló que actualmente la migración se divide en dos partes, los que cuentan con recursos y los que no. Porque la migración solamente está dividida no ya en nacionalidades, en migrantes ricos y migrantes pobres. Migrantes ricos son los que están esperando su visa a través de pagar, de salir por las fiscalías como víctimas, sin serlo, y los migrantes pobres, o pagando un pollero, un coyote, VIP, llegando hasta donde tienen que ir. Y los migrantes pobres son los que están caminando, los que vemos caminando, los que la gente señala por ser pobres, los pobres reclamándole a los pobres, ¿no? La meta de ellos es primeramente llegar al vecino estado de Oaxaca. Para eso les faltan al menos 120 kilómetros, el avance por día es poco, debido a la presencia de lluvias, así como de las altas temperaturas. En el camino reciben atención de Protección Civil y de los ayuntamientos en los que transitan. Lo que es un hecho es que durante este 2024 hemos visto más presencia de migrantes aquí en la capital chiapaneca. Es de reconocer que muchas personas, muchas familias, voluntarios evidentemente, se han acercado a ellos para apoyarlos. Vamos a cambiar por completo de tema. Hablemos de un accidente que se registró en Palenque y es que volcó un camión cargado de fruta de palma. La circulación vehicular se vio paralizada por 2 horas aproximadamente en el tramo carretero Palenque-Crucero Chupá, a la altura, a la entrada a la comunidad del Porvenir. Debido a la volcadura de un camión cargado de fruta de palma de aceite, fue alrededor de la 1:00 p.m. de este viernes cuando se reportó este accidente en el lugar antes citado, por lo que se trasladaron elementos de seguridad y de protección civil de Palenque. El camión color verde iba cargado de fruta de palma de aceite y tenía como destino la ciudad de Palenque para ser llevado a empresas procesadoras. Sin embargo, el chofer de la pesada unidad perdió el control en una zona de curvas y volcó, quedando la unidad en medio de la cinta asfáltica. El chofer César Flores, de aproximadamente 40 años de edad y con domicilio en el barrio San Miguel, resultó con golpes en su anatomía y también con crisis nerviosa. Fue atendido en el lugar por paramédicos de Protección Civil. La unidad resultó con daños materiales y fue retirada con el apoyo de algunas grúas. El tránsito se vio interrumpido en este tramo carretero que conduce a las vías estatales de los municipios de Benemérito de las Américas y la vía federal Palenque
Ocosingo, como siempre se lo digo, noche a noche, cuando usted transite por cualquier tramo carretero, hágalo con muchísima precaución, se podrían registrar este tipo de incidentes, así que también viaje usted con tiempo para no exceder los límites de velocidad. Le recuerdo que toda la información vertida en este espacio noticioso usted la encuentra aquí en Ultimátum MX, en Ultimátum Chiapas, donde la verdad no puede esperar. Y por supuesto, en nuestras diversas formas de contacto, estamos en X, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Ya nos vamos, familia. Yo soy, fui, seré Ramiro Trejo, Raúl Samayoa en la producción. Espero y deseo que pase una excelente noche. Nos vemos el lunes en punto de las 7 de la noche. Que pase también un excelente fin de semana.